Palacio de los Deportes, donde se está llevando a cabo el partido entre México y Venezuela, el segundo de la segunda ronda, valga la redundancia, de este preolímpico rumbo a Río 2016. Vamos a ver las reacciones de la gente y vamos a ver quién ganó, México o Venezuela. Hemos fallado en el equipo de México, pero espero que en esta segunda parte estén un poquito mejor. Excelente, aquí apoyando desde Venezuela a la Vinotinto, porque estamos 10 puntos arriba y vamos todos a ganar. Hoy ganamos a México y nos metemos en el repechaje. Anda un poco flojo, ayer dio todo, por eso se ve muy tranquilo. Serían mis compatriotas, o sea, pues que le echen, ¿no? Más con su concentración y pues con todo, que estamos aquí para apoyarlos. Ve la afición, con la afición tienen, basta con la afición. La afición es la que está motivando más que los jugadores ahorita. ¡Venezuela! 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 Creo que se puede sacar el partido. Cierto es que había un momento en lo que no nos encontrábamos físicamente ni psicológicamente muy metidos, pero ya digo, con la raza y la casta de este equipo hemos conseguido poco a poco meternos y al final llevarnos el triunfo. Y no es como lo he dicho, el trabajo en equipo siempre nos da resultados, nos sacó adelante y nos dio la victoria otra vez. No, soy competidor, todos somos competidores, todos queremos ganar y vamos a seguir con la mentalidad de mañana. Ha sido un partido de muchos contrastes, sobre todo en la primera parte, que no entrábamos y nos sentíamos bastante desbordados. Y luego, pues yo creo que hemos cambiado el ritmo del partido con todo el tema de las defensas alternativas y hemos hecho que los jugadores... Teníamos que buscar la idea de que los jugadores tuvieran una mayor actividad y la verdad que nos ha costado trabajo. ¿Qué les pareció este partidazo aquí en el Palacio de los Deportes? México venció por 73-70 a la selección de Venezuela, colocándose así en el primer lugar de la clasificación de este proolímpico por encima de Argentina y por encima de Canadá. Así que síganos acompañando, amigos de Huella Lince. Mañana estaremos desde el Palacio de los Deportes viviendo las emociones que seguramente nos traerán la selección de Canadá y la selección de México. Muchas gracias.